Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy su amiga Yo Sarmiento. Estamos en un programa más con nuestros alumnos y hoy le corresponde el turno a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡Tres! Bien hecho. ¿Pero qué les parece antes de iniciar nuestro tema? Nos presentamos. ¿Les parece si iniciamos por su compañero? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Buenas tardes, mi nombre es Josué. Buenas tardes, mi nombre es Naomi. Buenas tardes, mi nombre es Oscar. Buenas tardes, mi nombre es Carolina. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestro tema? ¿Sobre qué vamos a hablar, chicos? Sobre la generación X. Pero no los escuchamos, a ver, con el micro al frente. ¿De qué vamos a hablar? Sobre la generación X. Ya está, parejitos, viene todo ensayado. ¿Qué les parece si iniciamos? ¿Les parece bien? Bueno, el término lo acuñó una autora británica en 1964, cuyo nombre era Jane Deverson, pero fue popularizado por Douglas Coupland, periodista y escritor canadiense, por su novela La Generación X. Con el tiempo, después del éxito de esta novela, los mercadólogos utilizaron la información de este libro para hacer crecer su número de ventas en productos. Por citar un ejemplo, la generación X fue la primera que disfrutó juegos como el Atari, Nintendo, Sega y hasta ahorita PlayStation o Xbox. Las personas de esta generación vienen teniendo como mínimo 31 a 41 años aproximadamente. Esta generación es actualmente la que son los padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, los políticos que nos dirigen actualmente, los maestros que nos educan, todos, en pocas palabras, todos los mayores que rebasan los 50 años. Sí, estamos hablando entre 1960 y 1980. Y bueno, me incluyo en esa generación. Continuamos. Yo voy a hablar sobre la música, gustos, vestimenta y algunas más sobre la generación Y y X. Por ejemplo, la generación X arrastraba un hastío de vivir en incapacidad y de andar en el camino de sus padres. La generación Y fue alumbrada entre los 80s y los 90s. Son materialistas, digitales, bastante obsesionados con la estética, muy vanidosos. La generación X fue alumbrada entre los 70s y los 80s. Son jóvenes que viven todo desde la televisión en blanco y negro, su tierna infancia hasta las pantallas planas. Estos tenían varios gustos por la música, como por ejemplo R.E.M., bueno, son bandas en inglés, Rolling Stones, The Kiss, Nirvana, varios como The Beatles, varias bandas hicieron muchas marcaciones en la historia de estas generaciones. Algunos que más conocidos como Nirvana y Pearl Jam, que fueron uno de los conciertos más grandes y más admirados de varios públicos, que salió un solo sencillo y varios corrían a comprarlo, a mucha diferencia de la actualidad. Este tipo de generación, por ejemplo la generación X, ya un poquito más actuales, como mencioné, desde la tecnología, gustos, música, vestimentas, solían vestirse con camisas de cuadros, el cabello largo, camisa abierta y el estampado de su banda favorita en una playera negra o de cualquier color. Sin embargo, estos también tenían varias deficiencias en cuanto a la socialidad, ya que, bueno, contaban con varios disgustos de varias personas, adultos, etcétera, ya que eran bastante rebeldes. No obstante, varios... Otra generación, por ejemplo la Y, era bastante anticuada. También hay que recordar que en los 80s, bueno, surgieron muchos solistas como Michael Jackson, Madonna. En México surgieron un montón de grupos de rock, como Caifanes, en aquel entonces los Caifanes, Café Tacuba, Fobia, y bueno, nos tocaron todavía los cassettes. Alguien lo recuerda muy bien. Comenzaba el video, comenzó primero con el beta y después con el VHS, los primeros CDs. Entonces, bueno, nos tocaron muchísimas novedades para nosotros en aquel entonces. Adelante, continuamos. También entre esas generaciones está la generación Boom. Esa es nacida en 1946 y entre 1964. Son considerados la generación más opresora de la historia. Ellos inventaron a ellos les gustaba la música disco, les tocó la era del hippie y inventaron muchas de las drogas de uso común. La generación X, la cual representa actualmente alrededor del 30% de la fuerza laboral, esas personas nacidas entre 1960
y 1974. A esas personas les gustaba más salir a jugar al aire libre preferían tener un trabajo interesante más que tener una posición jerárquica. La organización debe proveerlos de oportunidades de capacitación y formación que les permitían adquirir nuevas habilidades. ¿Sabe lo que es un Atari? Se descostilla de risa con la serie Friends. Una de las películas de su infancia fue E.T. Si respondió afirmativamente, usted es un auténtico miembro de la generación X, que nacieron entre 1964 y 1980. Esta generación creció en la violencia, en una época de ruptura, de grandes paradigmas, la caída del muro de Berlín, la explosión de Challenger, los ataques terroristas en las Olimpiadas de Múnich, el suicidio de masa de Johnston, asesinato de John Lennon, los despidos masivos de los 80 y las crisis económicas. Se criaron en un mundo violento con el SIDA. Bueno, surge el SIDA, comienza a tener, o sea, comienza a tener más información a partir de los 90s, pero fue en los 80s que comenzó a ser ya como un virus. Y bueno, pero antes no se tenía, de hecho las jeringas, antes, en los 80s, tenías que meterlas a hervir y así era, ¿no? La misma aguja para todo mundo y muchísimas cosas, agujas, tú llevabas tu aguja para que te inyectara, la metías en la olla para que, en ebullición, y bueno, así ya estaba supuestamente desinfectada. Pero bueno, tuvimos algunas cosas que no se daban aún, entonces, ¿qué más nos quieren compartir, chicos? Algunas de las generaciones son los baby boomer, la generación X, generación Y o millennials y la nueva generación Z. ¿Alguien nos puede decir cuáles son las características de estas generaciones que nos están diciendo? La generación Z, ¿de qué se trata? Bueno, la generación Z somos nosotros, ¿no? A partir del 2000 hacia adelante. Nosotros nos caracterizamos por estar más en internet, escuchar más música y que no ocupamos realmente las redes sociales como deberíamos, no sé, para hacer tareas, pasarnos información, más bien las ocupamos para perder el tiempo ahí. Claro, porque encuentras infinidad de información, pero no toda la información que te están proporcionando es útil para lo que te sirve, o a lo mejor no sabes de qué está hablando ese archivo que tú abriste, ¿no? Nada más copias, pegas y se acabó, no haces un resumen de todo lo que estás viendo. ¿Qué otra generación nos mencionaron? La generación del milenio. Es integrada por los nacidos después de 1982. Es mucho más educada y posee una conciencia muy ecológica. Entiende los errores de la sociedad consumista y en esta búsqueda de relaciones sinceras, abiertas y directas. Mencionaron otra más. ¿Alguien nos puede decir qué sus características? A ver, adelante. Bueno, la generación baby boomer, como ya había dicho, sufren gustos muy anticuados, como por ejemplo el vestir, calentadores, usaban patines y así. No sé bien la época, lo mencionaron mis compañeros. Por eso se caracterizaban sobre todo por escuchar la música disco, como lo había dicho antes, Madonna, inseparables de su Walkman mientras manejaban sus bicicletas. Ellos le llamaban bici en ese tiempo, según la palabra de onda. Michael Jackson, entre otras canciones de disco. La vez pasada estaba comentando que, bueno, a mí me tocó ver la última parte de Star Wars en los 80s. Entonces era, para aquel entonces las salas eran enormes y me tocó el estreno, entonces estaba llenísimo. Y ahora que me toca llevar a mi hija, y exactamente, ¿no? Los que nacimos entre los 1970 y 1981, pues ahora nos toca llevar a los hijos a ver las películas. Entonces, ahora me tocó llevar a mi hija a ver Star Wars. Y la verdad es que uno estaba recordando aquellos momentos en donde te llevaba tu papá a ver a ti la película. Y sí, tienen razón, sus papás, a lo mejor no sé qué tipo de música escuchan. ¿Qué les gusta escuchar a sus papás? Bueno, en lo personal, mis padres terminan escuchando en sus tiempos libres, sí, parte de canciones de Michael Jackson, o mi papá, que ya tiene más de 76 años, termina por escuchar
ópera de su época de infancia, se podría decir. ¿Y qué les platican sus papás? ¿Qué vivieron durante su época de jóvenes? Bueno, mi padre, que nació en 1955 aproximadamente, pasó prácticamente un poco de todas estas generaciones. Me contó que en la generación de los baby boomers había unos pantalones de jeans llamados Levi's, y toda esa moda empezó porque había un vaquero en los cigarros Marlboro y todos los jóvenes empezaron a querer parecer a este vaquero. Que en esa época se vendieron más de 20 mil millones de pantalones de mezclilla en solamente México, y que empresas grandes como Bimbo empezaron a formarse nada más para vender más y más productos a los jóvenes de esa época. Sí, nos diga de Vaselina, que también tuvo un éxito y todo mundo quería ser como este los sí, Dani Zuko y su, exactamente su novia. Entonces nos tocan muchísimas cosas. A ver, otro más que quiera participar. ¿Qué les platican sus papás que vivieron en esta época? Te escuchamos. Bueno, yo en lo personal, que conviví con mi bisabuelo, todavía lo alcancé a conocer, él me hablaba mucho sobre los discos de acetato, y de hecho tenía su reproductor de discos de acetato. También me hablaba de los Beatles. Mi abuelito fue un gran fan, es. Y pues conviví mucho con mi bisabuelo, así que en lo personal me gusta la música de hace tiempo. Mis padres, mi papá lo... Sí, ya es grande, mi papá todavía alcanzó esa generación. Pues me cuentan sobre el fabuloso Fred, los primeros Nintendo, los primeros Mario, el Atari, que era solo una palanquita y aún así los divertía, y solo era mover y apretar. O sea, es algo que vamos evolucionando. Y bueno, aquí en la generación del milenio lo que pasa es que, como comentó mi compañero, los Levi's también salió un comercial donde una chica estaba volteada sin brasier y traía el puro pantalón en ese tiempo. Y salió un chico y ella lo aventaba. Y así se fueron haciendo famosos esos pantalones aquí en México y todo eso. Pero esos pantalones antes los usaban los obreros. Se empezaron a usar ya por personas y todos esos. O sea, antes los padres vestían a sus hijos. No, vístete así, es que esto, no. Y después ya las generaciones, después de la X, ya se fueron revelando. Ya fueron los movimientos emo, los punk. El tipo de música que escuchaban ya no era clásica, ya era rock, metal, pop. Ya se fueron evolucionando y diversificando. Y tienen razón, nos tocaron movimientos interesantes como la caída del muro de Berlín, en donde sale una canción de Pink Floyd, The Wall, si la han escuchado, me imagino, ¿no? Muchos de ustedes. Nos tocó el movimiento de perestroika en Rusia, cuando deja de ser socialista o en aquel socialista para abrir sus mercados, para ser un país de libre mercado. También nos tocó que los países socialistas comienzan a volverse capitalistas. Rusia se divide y bueno, nos toca un montón de cosas. Entonces le estaba diciendo que nos tocaron los cassettes, los beta, y después se convirtieron a VHS para después convertirse en DVD, ¿no? Todavía algunos tenemos nuestros aparatotes ahí. Hay unos estéreos enormes que tenía para acetato precisamente, para tu cassette. Y bueno, eran unos aparatos enormes, y creo que todavía algunos somos los que tenemos de esos. ¿Qué más les platican, chicos? ¿Qué más nos quieren compartir? Bueno, pues yo en mi opinión personal pienso que nuestra generación, aunque ha tenido el acceso más grande hasta ahorita a la tecnología, muchos dicen que hemos nacido con la tecnología en la palma de la mano, y es cierto, muchos de nosotros ni siquiera necesitamos leer el instructivo y ya podemos saber cómo se usa un videojuego, una máquina, una computadora, un teléfono, y eso que nunca las hayamos usado, ya que sea el nuevo modelo. Pero es cierto, sinceramente muy pocos saben usar la tecnología y es difícil poder incluirse en ese porcentaje. Claro, como comenta mi compañero, antes veías un niño de 3 años jugando con su trompo, canicas, las generaciones de antes, ¿no? De nuestros padres, nuestros abuelos, y ahora ves un niño de 3 años con un teléfono celular. La información ya la tenemos en la palma de nuestra mano, pero no la sabemos aprovechar, no sabemos sacarla como es. Nosotros lo ocupamos en las redes sociales para Facebook, Twitter, todas las redes sociales, YouTube, pero no nos informamos sobre México, sobre lo que hay, sobre las noticias, sobre lo que está pasando en el mundo, sino lo utilizamos para comunicarnos, pero no la aprovechamos al 100. Bueno, a nosotros nos tocó, en mi generación nos tocó, de que ibas con la vecina, le tocabas, y sobre todo en vacaciones.
Y la mejor, no sé, todo el día te la pasabas jugando, nada más te metías a comer y te metías hasta la noche y así era tu diversión. Todo el día te la pasabas en la calle con los amigos jugando, que a los encantados, que béisbol, fútbol, porque jugábamos niños y niñas. Pero ahora, obviamente por el problema que hay de inseguridad, las calles están vacías. Y sí, los niños están jugando en su casa, ¿con qué? Con los aparatos electrónicos, con su Play, con su Xbox, con toda la tecnología que tienen. Chicos, ¿qué más nos quieren compartir? ¿Qué más han entendido o qué podemos comparar entre una generación y otra? Que cada cada generación va evolucionando y y así como dicen los papás, los abuelos, así como antes era, ahora ya no es igual. Ahora ya van cambiando los niños. Sí, podemos decir que, bueno, tenemos que evolucionar tal cual, ¿no? Pero eso no significa dejar de, a lo mejor, conocer al que está al lado, saber quién es, porque efectivamente luego vas a una fiesta y los niños, los chicos, en lugar de estar conviviendo o estar platicando con la gente, están con sus aparatos enviando mensajes, que eso es lo importante, o están en las redes buscando información sobre algo, ¿no? Y hemos dejado a un lado muchas cosas, como platicar, como, no sé, preguntar mínimo cómo estás, pero de frente a la persona, ¿no creen? Y bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. ¿Algo que quieran concluir sobre este tema? ¿Quién nos ayuda? En conclusión, todas las generaciones han ido presentando diferentes modas y cambios. Y aunque ahorita vemos al pasado y lo notamos como que había cosas buenas y malas, no sabemos qué nos espera el futuro. Nada más nos queda pensar que será algo bueno. Le quiero mandar un saludo a nuestro director y maestro, David Martínez González, a mis padres, a mi hermano Roberto Rebelt, a mi amiga Angélica y a mis compañeros de la plaza. ¿Quién más? ¿Nadie quiere mandar algún saludo antes de despedirnos? No, hoy no quieren mandar saludos. ¿Tú sí quieres mandar saludos? Sí. Adelante. Ok, yo le mando un saludo a mi profesora Arzate de Formación Cívica, que gracias a ella estamos aquí, y a mis profesores de la Técnica 3, que gracias a ellos somos cada día mejores. Gracias, maestros. Así es, ¿quién más? Ah, no, su compañera quería mandar un saludo, ¿no querías mandar un saludo? Creo que no. Creo que dijo, siempre no mando mi saludo. Hasta el profesor le dio tos. Creo que no era bueno, no fue buena idea. Pero bueno, hoy estuvieron con nosotros en nuestro programa nuestros alumnos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 3. También queremos agradecer su presencia. Gracias, director, por prestarnos a los chicos, a los profesores que los prepararon, que los trajeron. Y bueno, agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las transmisiones. Soy su amiga Yo Sarmiento, me despido y nos vemos mañana en un programa más de nuestros alumnos. Adiós.